Hola a todos los que nos están viendo, estamos haciendo esta transmisión en vivo para Periódico Central. Estamos justamente en la Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, en donde se está llevando a cabo un operativo de la Policía Estatal. Es el operativo por el programa Hoy No Circula, que arrancó este día en la ciudad de Puebla y que se llevará a cabo durante todo el tiempo en que dure la pandemia del coronavirus. Estamos aquí justamente en la Atlixcáyotl, como ustedes pueden ver. Hace unos momentos el gobernador del estado en conferencia de prensa dijo que hasta ese momento no se había detenido todavía a nadie por incumplir el Hoy No Circula. Si no estoy mal, hoy las terminaciones son 5 y 0 las que no deben de circular. Ahí está el operativo, como ustedes pueden ver hay grúas, hay unidades de la policía estatal, están revisando que todos los autos tengan la terminación correcta para la circulación. El personal está utilizando el cubrebocas obligatorio, tienen ya listas las grúas y han montado un tipo de retén para impedir que se les pase alguna unidad que esté circulando con las terminaciones incorrectas. Vamos a estar aquí a ver si detienen alguno de los autos. Así es como hacen este tipo como de embudo para que pasen nada más dos autos por los carriles y puedan identificar si alguno está circulando de la terminación 5 y 0, que son las que no pueden circular este día. Recuerden, para que no les toque, no les agarre por sorpresa, no hay una multa específica, no hay una infracción. Lo único o lo que pasa es que te tienen que llevar al corralón y ya uno debe de pagar el arrastre, los días que se quede, si es que tardas más de un día en sacarlo. Y eso es lo que se tiene que pagar si es que te detienen. Si es que te detienen por el no tener las placas. Para la gente que se está conectando, estamos en la Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo. Estamos haciendo esta transmisión en vivo del operativo para el Hoy No Circula, que se ha montado hoy desde temprano en la Atlixcáyotl, en sentido hacia Lomas de Angelópolis. Y también el otro lado, del lado del TEC de Monterrey, también está instalado el operativo. Decía el gobernador de Puebla por la mañana que hasta ese momento no se había detenido a nadie, que parece ser que los poblanos están acatando la norma del Hoy No Circula. Como pueden ver, el personal de la Secretaría de Transportes y de la Policía Estatal Vialidad, todos traen el cubrebocas, que ya es obligatorio en el de uso en el estado de Puebla. Al lunes es 5 y 6. Perdón, había yo dicho 5 y 0. 5 y 6. Según yo entiendo, Daniel, las vialidades federales no están contempladas. Si tú vas por la autopista, no pasa nada, pero las vialidades estatales, por ejemplo, esta es una vialidad estatal y municipales de los 21 municipios que están contemplados en la operación del Hoy No Circula, sí están contemplados. En Periódico Central les vamos a pegar ahorita un link de las 10 cosas que deben de saber sobre cómo está funcionando el Hoy No Circula. También dentro del decreto que se publicó este fin de semana se contempla o se está más bien solicitando que no puedan circular más de tres personas, no puedan ir, perdón, más de tres personas por auto. Esto es un exhorto, o sea, en el decreto se establece como exhorto, así que se entiende que no se puede obligar, pero el exhorto es que no vayan más de tres personas por auto. Ahí está, las terminaciones que hoy nos circulan, nos dice Jessy, nuestra reportera de gobierno, son 5 y 6, son las que están deteniendo hoy.
Hasta el momento no hemos visto ningún detenido. El gobernador de Puebla dijo en la mañana que no había todavía ningún detenido y que al parecer los poblanos están acatando la norma. Sí, Arturo, pues puede ser que hayan tal vez otros medios reportado alguna detención. Nosotros estamos con la fuente del gobernador del estado que salió a rueda de prensa 9:40 de la mañana y eso era lo que celebraba, pero vamos a estar pendientes del cierre de la jornada para pedir que las autoridades nos den un reporte de cuántos fueron detenidos hoy por no acatar la norma del hoy no circula. Esa es la información oficial que teníamos en la mañana. Recuerden, Puebla ayer cumplió 2 meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus, que fue el 10 de marzo. Tenemos ya más de 1,000 contagiados y más de 200 personas que han fallecido. El gobernador del estado dijo que las pruebas del 10 de mayo, o sea, que de ayer para hoy fueron 20 nuevos contagios, pero que esto no es que haya mejorado, digamos, las condiciones, porque nuestro promedio es de 42 diarias, sino que por ser 10 de mayo los laboratorios no trabajaron al 100% y que mañana seguramente habrá un incremento notable de los contagiados por coronavirus. Ahí está, están nada más pendientes en línea los de Policía Estatal y los de la Secretaría de Movilidad para revisar si alguno de los autos en el tiempo en el que hemos estado aquí no han detenido todavía a nadie. Vamos a estar ahorita un momento más pendientes para ver si detienen a alguien. Les decíamos que no hay multa, las sanciones que te llevan al corralón. Tú debes de pagar obviamente el arrastre y el día de corralón, que depende del tipo de auto, la grúa que se tenga que utilizar para trasladarte y del tiempo que estés ahí, pero más o menos son 1,000 pesos los que se tienen que pagar. Paquito, aplican las placas de todo, de cualquier estado de la República. Eso es lo que les decía, que no es obligatorio lo de las 3 personas por auto. Eso está contemplado como un exhorto nada más dentro del decreto. Ahorita les vamos a pegar igual la nota para que ustedes vean cómo viene enunciado y no se dejen sorprender. En el decreto, en el artículo 4, viene, no, en el artículo 5, perdón, se especifica que se exhorta a los automovilistas, que circulan, a que solamente sean 3 personas por auto para garantizar la sana distancia, pero está así como exhorto, no es obligatorio que sean 3 personas por auto. Sí, también aplica para motocicletas, Está exento el personal de salud, solamente tiene que presentar su cédula profesional o una identificación de la unidad de salud en la que estén laborando, y aplican cualquier personal del sistema de salud, no solamente médicos y enfermeras, también personal administrativo, por ejemplo, también aplica, solo tienen que presentar su identificación. Ellos están exentos, también están exentos los de traslado de valores, el transporte público, está exento, por ejemplo, las grúas y el servicio de arrastre, todos los vehículos de la policía y de Protección Civil y de la Secretaría de Movilidad también están exentos. Javier, cualquier policía de vialidad, los inspectores de movilidad, que son los que están aquí en los autos blancos, y los de los policías, los de vialidad municipal. En cada municipio son los de vialidad municipal los que te pueden también detener por no traer, por violar el hoy no circula. Ahí vemos, hasta ahora no ha habido ningún detenido. Estamos en la Tliscayot y Cúmulo de Virgo en el operativo que está llevando a cabo Vialidad Estatal. Acá están listos ya con las grúas por si tienen que detener a alguien para acatar el hoy no circula en el estado de Puebla. Sí, Eleazar, aplica para las placas de cualquier parte del estado. Entonces, no importa que hayas cambiado tus placas a Tlaxcala
o que tengas placas del Estado de México o de cualquier otro lugar, aplica para todo, cualquier placa. Hoy son las terminaciones 5 y 6. Para los que se acaban de conectar, estamos transmitiendo en vivo para Periódico Central, Página Negra y Rayas, desde la Atlixcayo, de donde se ha montado un operativo, porque hoy ha arrancado el programa Hoy No Circula en el Estado de Puebla, hoy no circulan las placas con terminación 5 y 6. Está aquí Vialidad Estatal en este operativo para detener a quienes incumplan con la norma. Les decíamos, están en ambos sentidos, están del lado del TEC de Monterrey y están aquí justamente en Cúmulo de Virgo. Hasta ahora no han detenido, en el tiempo que hemos llevado la transmisión no ha habido alguna detención. Nos dicen que ya se reportaron detenciones en la mañana, aunque el gobernador de Puebla dijo en la rueda de prensa de las 9:30 de la mañana que hasta ese momento no tenía reportes de que estaban detenidos, así que él presumía que al parecer pues estaban los poblanos empezando a cumplir la norma. Chequen bien el calendario, es el mismo que se maneja para la Ciudad de México, pero el fin de semana sí cambia. Los sábados no pueden circular las terminaciones en número par y los domingos no pueden circular los nones. Ahorita les vamos a pegar los 10 puntos que deben de saber con las infografías para que ustedes sepan cómo está operando el Hoy No Circula y no se dejen sorprender. Les decíamos que no hay una multa, te tienen que llevar al corralón y lo que hay que pagar es el arrastre y los días que estén en el corralón. Más o menos serían unos 1,000 pesos si es que te detienen y te quitan el auto. Rufino, puedes poner orden jurídico poblano en Google. Ahí luego te va a dar el link y ahí entras a los decretos y hay una sección que se llama COVID-19 y ahí está publicado el decreto. En el artículo 5 del decreto viene el tema de que pueden ir, bueno, que se exhorta a que vayan no más de 3 personas por vehículo para garantizar la sana distancia. Les decía que eso es un exhorto nada más para que tampoco se dejen sorprender. Y ahí vienen estipuladas las sanciones y quiénes son los exentos de esta medida. Ahí está el operativo. Les decía que ayer se cumplió 2 meses desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el estado de Puebla. Si lo recuerdan, fue un trabajador de la Volkswagen que resultó asintomático y de ahí se desencadenaron ya muchos más casos. Estuvieron los casos, por ejemplo, de La Vista, que fueron también de los primeros, y del grupo, si no mal recuerdo, de jóvenes que se fueron a España y Ámsterdam y estuvieron también en París, que fueron jóvenes poblanos que resultaron todos infectados, que fueron los primeros casos de coronavirus en Puebla, y de ahí a hoy ya son más de 1,000 casos, en 60 días son más de 1,000 casos y más de 200 personas las que han perdido la vida por este reporte. El reporte actualizado de las cifras que estaba dando en este momento el gobernador lo pueden leer ya en periódicocentral.com.mx. Sí, aplica para Uber, Didi, cualquier plataforma, y están exentos los taxis, los amarillos con negro, pues, los que tienen placa de taxi están exentos, pero las demás plataformas tienen que acatar la norma, todas. Hoy no circulan los autos 2 días, el día que te toque entre semana, más dependiendo si eres par o non, sábado o domingo. Aplican placas de todo el país, no importa el estado. Sí, Moni, aplica con todas las placas, no importa si no son placas de Puebla. Aplican todas las placas. Ya acaban de detener a uno, vamos a ver qué terminación tiene. Así, ahí está el primer detenido, es terminación 6.
Estoy un poco ciega, no les sé decir si es placa de Puebla, pero a ver si por los colores alguien me puede ayudar. Creo que sí, ya están deteniendo al primero, que es terminación 6 y que no tendría que estar circulando. Lo dejaron seguir, ahorita vamos a ver si podemos preguntar por qué. Acuérdense que hay algunos exentos, que son el personal de salud que se identifique. El personal de salud que se identifique con su cédula profesional o con su credencial del trabajo puede circular cualquier día de la semana. No tiene nada que ver la verificación esta vez, ¿eh? Aplica para 0, doble 0, híbrido, porque explicaban que el objetivo del programa es reducir la movilidad y no la contaminación. Entonces, como el objetivo no es reducir la contaminación, no importa si son autos híbridos o si tienen calcomanía doble 0, cualquiera, para todos, aplica. Entonces no importa el holograma, solo importa la terminación. Y si tu placa termina en letra, el número antes de la letra es el que debes de considerar. Nirvana, sí, los autos de Megacable, hasta donde yo sé, si son detenidos. Te decía que solamente están exentos taxis, amarillos con negro, sistema de transporte ruta, cualquier otro autobús. Todos los sistemas de transporte están mercantil, también está exento, y tiene que estar transportando en ese momento alguno de los productos considerados como esenciales. También los camiones de valores, obviamente todas las unidades de vialidad, todas las que tienen que ver con protección civil, ambulancias y los vehículos de movilidad y transporte de la dependencia también están exentos. Y están exentos todos los trabajadores de salud, no solamente médicos y enfermeras, sino también administrativos, deben de presentar ya sea su cédula profesional o una identificación de la unidad de salud en la que estén trabajando. Nos preguntaban por Uber, Didi, Cabify, todos esos aplica la norma, así que lamentablemente, pues si ellos ya no están teniendo mucho trabajo, ahora además no podrán salir a trabajar 2 días a la semana, el día del fin de semana que les toque, más el día entre semana que les toca el hoy no circula. No, Andrés, sí tienes razón. Andrés Raúl nos pregunta sobre el permiso para circular para los de salud. Fíjate que en la rueda de prensa donde anunciaron el hoy no circula el viernes, dijeron que lo tenías que tramitar con la Secretaría de Movilidad. Yo creo que recapacitaron porque el trámite iba a provocar aglomeración. Y en el decreto, que lo puedes también revisar en Periódico Central, y en el decreto ya nada más anunciaron que hay dos maneras de identificarte, ya sea con tu cédula profesional o con la credencial del centro de salud en el que estés trabajando. Entonces ya no hay que ir a tramitar nada, ya nada más con tu documento puedes puedes seguir circulando. Ángel, ahorita te lo pegamos. Tenemos nosotros en Periódico Central un reporte, una tablita de cuánto te cuestan según el tabulador oficial, dependiendo del tipo de grúa que utilicen tu auto para poderlo trasladar y de los kilómetros que recorra. Ahorita te lo vamos a pegar aquí para que puedas tú revisarlo y que también ustedes no se vean sorprendidos por el precio de la grúa, del servicio, del arrastre y de el tiempo que estén en el corralón. Hay un tabulador oficial que no pueden violentar, que no pueden aumentar, y se hizo porque precisamente pues las grúas abusaban con el servicio, con el cobro del servicio. Entonces ahorita les vamos a pegar
los tabuladores para que ustedes estén informados sobre cuánto deberán pagar si es que los detienen y se los llevan al corralón. Andrés Raúl, te decía que le pongas en Google orden jurídico poblano y ahí te va a salir la primero, el primero que te va a salir en la búsqueda es el link. Entras y buscas donde dice decretos o la sección que dice COVID-19. La verdad está como muy visible. De todas maneras, en Periódico Central hemos publicado ya los detalles del decreto y tenemos 10, los 10 puntos del Hoy No Circula para que resumidos tú también los puedas revisar. Sí, Quetzalí, entiendo que entran públicos, privados, estatales, federales, o sea, ISTEP, ISTE, IMSS, El Ángeles, cualquier centro de salud, cualquier personal de salud, no hicieron distinción, así que entiendo que aplica para todos. Nada más tienes que presentar tu credencial. Y dijeron que todas las especialidades, entonces también en eso no hay problema. Vamos a terminar la transmisión, vamos a esperar el reporte al final del día de cuántas personas fueron detenidas hoy, en el primer día que entra en vigor el Hoy No Circula en Puebla. Les invito a que visiten www.periodicocentral.com.mx. Ahí está toda la información sobre los decretos, sobre quiénes son los exentos y sobre cuáles son las cuotas de las grúas, para que no se dejen sorprender, para que la tengan a la mano por si son detenidos. Como ustedes dicen, pues en ese retén estamos los medios de comunicación, pero en las calles los puede detener tránsito y podrían intentar abusar de la medida. Así que pues con que ustedes estén informados y sepan cuáles son los lineamientos del Hoy No Circula, eso les puede ayudar a conocer, y estén muy pendientes del calendario. Son 2 días los que no van a circular el auto, de lunes a viernes el día que la terminación les corresponda y sábado o domingo dependiendo de si son par o non. Y nosotros vamos a estar pendientes para informarles sobre si hay algunas otras medidas que deban de cumplir. Recuerden, la medida de que pueden ir solo 3 por auto es un exhorto, no es obligatorio. Lo hacen para promover que se guarde la sana distancia, pero no es obligatorio ir solamente 3 por auto. Vamos a terminar la transmisión. Seguimos informándoles en Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Gracias.